¿Qué tal amigos de YouTube? Me da muchísimo gusto saludarlos, mi canal ya lo conocen, Feri72, mi nombre es Fernando Ríos, arroba Ríos Periodista en Twitter, y esta ocasión acaban de presenciar cómo se puede un Galaxy S3 desbloquear con un gesto facial, es decir, con mi hermosa cara desbloqueé este extraordinario teléfono del cual les hablaré en este video sobre sus grandes cualidades. Quédense conmigo. Bueno, efectivamente, pues les traigo aquí ya una revisión un poco más profunda. Ya le conectó Wi-Fi. Quiero decirles que hoy cumplo 8 días con el equipo, el Samsung Galaxy S3, con su procesador quad-core. Y la verdad, me ha costado un poco de trabajo adaptarme a él. Pero bueno, ya conforme lo vas utilizando, te vas acostumbrando y vas viendo las mejoras. Antes que nada, vean, les paso un tip. Aquí ya se me marcó, propiamente ya se rayó con una semana de uso. En lo que lo metes al pantalón, en lo que lo metes al. Ahí lo tenemos, vean el desgaste que ya tiene la parte de atrás. Y bueno, no me preocupa porque, bueno, pues. Para eso es, para utilizarse, pero con 7 días, vean, aquí inclusive se le ve un rayón. Ahí ya vieron, y lo cuido muy, muy bien. No lo estoy dejando en cualquier lugar, no lo pongo en cualquier lugar. Y bueno, finalmente, esta mica es un cristal o una mica de Gorilla Glass 2. Es lo que no les comenté en los dos videos anteriores. Esto es un Gorilla Glass 2, que es irrayable. Esto no se raya con nada del mundo. La chica de Samsung le pasó aquí una llave. Pero bueno, finalmente la parte de atrás les aconsejo que le pongan algo, un case. Algo, aunque no se va a ver tan bien su equipo. Bueno, rápidamente esto es un vistazo, ya como pudieron ver en la entrada, cómo se desbloquea en caso de que, vean, no los reconozca el, ahí no me va a reconocer. Entonces tienes otro gesto ahí, otra oportunidad de ponerle por si no te reconoce la cara o alguien más lo quiere activar. Tú aquí le pones el otro gesto y ya enciende el equipo. Por si vienes algo despeinado, por si en la anterior foto traes corbata y en esta no, bueno, X. Algo que les quería primeramente decir, vean, yo hice una actualización hoy, me apareció aquí que había una actualización y la verdad, bueno, quiero decirles que pues yo agarré y de momento ejecuté la actualización y vean lo que me salió. Siempre pensando en todo, les voy a enseñar. Siempre pensando en todo Android. Esta es mi barra de notificaciones, vean. Y algo por lo que yo me iba a quejar en este video, pero que ya no tengo oportunidad de quejarme, vean qué belleza. La barra del brillo de la pantalla. Ahí lo tenemos, ahí sube y ahí baja. Bueno, ¿qué les parece? Ahí tenemos ya la barra de Android. Vean, ahí está, qué belleza, vean. Ahí está, ya tú le pones automático, le pones manual. Y la verdad vale mucho la pena con la actualización que sacaron de Android de este día. Y bueno, básicamente eso es lo que yo les quería comentar. Era de algo que yo me iba a quejar agriamente, pero bueno, finalmente ya fue resuelto. También de lo que me voy a quejar es de la bandeja de correos electrónicos. La verdad viene muy mala. Viene muy muy mala la bandeja. Aquí, bueno, aquí tú tienes que dar cargar más imágenes, más detalles, tarda mucho, ¿no? Ahí me sacó, ¿vieron? Ahí me está cargando correos y la verdad, bueno, está bastante bastante deficiente junto a la de iOS. Entonces no me acomodó. Ahí dice cargar más detalles. A ver si no me saca. Ahí está cargando los detalles. Y bueno, iOS, pues de primer vistazo te abre estas miniaturas. Aquí tienes que minimizar para que no se vea tan grande. Y bueno, ya ahí ves las actualizaciones de mis suscripciones, de los videos que han subido la gente a la que sigo.
Y bueno, finalmente, yo lo que les quiero recomendar es que, bueno, traté de resolver ese problema y entonces lo único que pude yo resolver, pues, es meterme a la tienda de Android, a esta excelente tienda que les recomiendo, que es donde bajas todo, Play Store, y yo bajé esta de vean qué belleza, la de Hotmail, y aquí en Hotmail ya tengo mi bandeja, vean. Ahí está ya la bandeja y ya da la impresión de que es tu bandeja de correo electrónico, pero de la web. Aquí arriba te pone tus cuentas, puedes ver todos al mismo tiempo o de las dos cuentas o de las tres que tengas, cuatro, cinco o de una sola. Aquí yo, por ejemplo, no he borrado algunos correos para que de esos que pues, de momento borras de foul, como este que es como basurilla, ¿no? Aquí Barack Obama me mandó un mensaje. Bueno, algo más tengo yo aquí por borrar. Pero bueno, finalmente por ejemplo, ahí está seleccionado ese en verde. Le das eliminar y lo quita inmediatamente de aquí. Y además lo quita de tu bandeja de correo electrónico, de la de la web, de tu bandeja oficial, pues si le podemos llamar. Porque no lo hace la aplicación nativa del Android. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí hay algunos que tienes que estar cargando. Vean, por ejemplo, aquí no me muestra las imágenes. Le tengo que dar aquí mostrar imágenes. ¿Ya vieron? Ahí le doy mostrar imágenes y ya me dice quién me está siguiendo en Twitter. Y bueno, finalmente aquí si quiero borrarlo, por ejemplo, quiero borrar este, me aparece, le doy menú, me aparece eliminar, reenviar, responder, responder a todos, marcar como no leído, más. La verdad la recomiendo esta aplicación, la encuentran en la tienda. Y yo aquí, bueno, ya lo voy a eliminar y veo el siguiente, ¿no? Mr. Gaming Tech, un muy fuerte abrazo a Mr. Gaming Tech, mostrar imágenes y muy rápido, muy intuitiva y en miniatura. Vean la manera en que le hace zoom, qué calidad, la verdad. Esto es una belleza. Es muy intuitivo, muy rápido, en eso sí no me quejo. Entonces aquí le damos borrar, ya vimos que subió un video. Y bueno, finalmente también aquí podemos ver. No, aquí me llegan noticias. Ahí está, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Y aquí es igual, minimizas y ya subes, bajas. Y por la verdad, rapidísimo, pero sí, tienes que hacer esa maniobra de mostrar imágenes. El iOS las carga en automático. Y bueno, eso es lo que es la bandeja de correo electrónico. Vean aquí como yo, por ejemplo, algunos que se me hace medio basurilla, ¿no? Puedo yo aquí ir borrando. Por ejemplo, vean aquí es un boletín. Ahí aparece muy bien, muy intuitivo. Y yo aquí ya leo rápidamente el boletín. Muy práctico. Vale la pena, lo recomiendo. Aquí tenemos un widget. Estos son los widgets de YouTube. Aquí aparecen mis favoritos en miniatura. Vean, ahí lo tenemos. Yo aquí veo que ha subido cada uno de mis suscriptores. Y la verdad está muy práctico. Yo quiero ver aquí algún video. Por ejemplo, Mr. Amigo Tech ya subió su video del Samsung Galaxy S3, el unboxing. Le doy aquí y me abre en automático. Ah, caray. Bueno, aquí me lo tendría que abrir. Pero bueno. También los wallpapers. Por ejemplo, yo aquí quiero un wallpaper animado del Nexus. Y vean. Le doy que sí, que lo quiero. Me abre. Y aquí ya tengo yo mi definir como fondo de escritorio. Y ahí se mueve ya todo. Claro, esto te ocupa más en el rendimiento del equipo. Y bueno, yo también les recomiendo bastantes aplicaciones. Voy a alejarme un poco para que vean el tamaño del teléfono. Es un 4.8 pulgadas. La verdad está bastante, bastante, bastante grande. No cabe en la pantalla de la. Me tengo que alejar mucho la cámara para que quepa. Bueno, finalmente Facebook es muy bueno. Aquí, por ejemplo, yo me meto a mi Facebook y aquí veo mi muro. Tarda un poco en cargar, aunque estés en Wi-Fi. Vean, ahí tenemos. Este es mi muro de. ¡Anda ya! ¡Saludos! Vean, este es el muro de mi Facebook. Aquí tengo mis mensajes, mis menciones.
Y pues sí, ahorita es rápido, pero me ha tardado mucho en cargar. Y bueno, ahí están noticias, amigos, todo lo que quieras, aplicaciones, todo, ¿no? La verdad, muy intuitivo, vale la pena. Twitter no lo he dado de alta porque quería que vieran esto, vean qué belleza. Viene como un saludo, una presentación de Twitter, dice bienvenido a Twitter. Ahí le damos iniciar sesión y ya entonces ahí yo pongo ya mi usuario y mi contraseña. También les quería mostrar esta, les recomiendo mucho esta aplicación, Flipboard. También no he entrado porque quiero que vean el movimiento que hace bien, vean. Este movimiento, vean, muy coqueto. Empezar, agregar. Vean, esta es una belleza de aplicación. También en iOS hay, ya se los mostré en un video anterior. Si no, vayan y chéquenlo. La cual vale la pena. ¿Qué más? Pues reproductor de video. Los reproductores de video están geniales. Vean esto. ¿Cómo aparece la miniatura? Vean. No puedo yo hacer mucho de por la cuestión. No puedo poner un video por lo del copyright. Pero vean nada más qué belleza. Ahí aparecen las miniaturas. De cómo se previsualiza cada uno de los videos. Ninguno de estos puedo ponerlo porque tiene copyright. Pero me la voy a jugar para que ustedes vean a Usain Bolt. Vean nada más. Ahí está. ¿Qué tal? Esa es la calidad que maneja. Y el volumen. Solo un poquito porque nos multan, nos censuran. Y bueno, finalmente YouTube también está muy intuitivo. Ahí está la página principal. Ahorita está jalando bien, me gusta. Pero sí, básicamente el correo era lo que yo les quería enseñar y la barra de notificaciones. Ya haré un Samsung Galaxy S3 contra iPhone 4S, se los prometo, esta misma semana. Pero sí me gusta más la barra de notificaciones de iOS porque aparece así en primer plano. También tiene linterna, vean el widget de linterna. Y ahí me aparece ya, a ver si no quedamos ciegos. Vean nada más la potencia. La potencia de la luz. Aquí la apagamos. Tenemos el de música. Ahí está. Un tono de Samsung. Los correos. Y bueno, he bajado estas. Básicamente uso mucho el Adobe Reader. El Opera Mini. El Adobe Flash Player 11.1. También guía Sky. Está genial la guía de Sky. Te aparecen todos los programas. Vean HD. Y me da aquí, por ejemplo, quiero ver lo de Warner y aquí me aparece todo. Tampoco me meto mucho porque me van a... Por el copyright, bueno, ahí está toda la programación, a qué hora es el programa y todo. Y la puedo reservar aquí, quiero reservar y ya tú reservas, te recuerda, ¿no? Kayak, por si andas de viaje. La del antivirus, eso sí, el antivirus es básico porque al Android se le mete virus. Antivirus free, ahí empieza a analizar y bueno, básicamente eso es todo. Amigos de YouTube, me dio mucho gusto saludarlos. Se me acaba el tiempo. La de radio ya venía. Documents to go. TweetDeck, la verdad, rápidamente se las recomiendo. Es muy, muy rápida. Me encanta. Bueno, ahí tarda un poco en abrir, vean. Pero realmente me gusta mucho. Me voy despidiendo, amigos de YouTube. Mi nombre, Fernando Ríos. Mi canal, Ferio72. Arroba Ríos Periodista en Twitter. Y nos vemos. Ahí está. Nos vemos hasta la próxima. No jaló. Bueno, ya haré una revisión de TweetDeck. Y quédense en mi canal porque tendré mucho más videos de revisiones de Samsung. Me falta la cámara, revisar la cámara. Ahí tuvo algo hubo ahí que no quiso abrir. También Pad, WhatsApp, Voz S, que también lo haré. Instagram, famoso Instagram, que vale mucho la pena. Carga muy rápido, ven qué belleza. Y bueno, quédense en mi canal. Me dio gusto saludarlos. Hasta la próxima.